La pregunta apunta al planteo, a los planteos de los equipos que vienen a defender. ¿Cuesta tanto superar esto? Es muy difícil que 10 jugadores dediquen el tiempo a defenderse y nada más, pero hay que respetar, es conocer sus limitaciones. Yo no creo que todo el campeonato se juegue así porque de ser así no sumás. Pero en algunos casos, como el del domingo le dio resultado, incluso el sábado nosotros vivimos un partido muy parecido donde la parte final del segundo tiempo se jugó prácticamente entre la mitad de cancha de ellos y el área grande. Pero hay que respetarlo porque también ahí hay una disciplina defensiva que funciona, que trabaja y que cuando le aplican a eso el contragolpe, como hizo, por ejemplo, San Jorge en los dos primeros partidos, lo había ganado. ¿Hay algo para superar esto de desbordes individuales? ¿Hay alguna fórmula, alguna táctica? Sí. El tema de pelota paradas, el tema de rematar de media distancia. Lo que pasa es que a veces vos caes en una telaraña que te teje el contrario y te repetís en chocar con un embudo que no pasa la pelota y el que tiene la presión. El otro día, por ejemplo, el que tiene la presión es el que hay veces que pierde esos partidos porque en un lugar juegan 20 jugadores, que es la mitad de la cancha del equipo contrario, y en la mitad tuya juegan mano a mano prácticamente un 9 contra un central. Muchas veces se da que ocurre el accidente de que te la embocan y se hace doblemente desesperante. No, lo que sí que después esto se tiene que ir encontrando las soluciones, es decir, esto te va a pasar dos veces, tres veces en el torneo, le pasa a Boca, en la cancha de Boca, le pasa a Vélez, le pasa a Lanús, le pasa a todo. Pero después vos le tenés que ir encontrando la variante a esos cerrojos. De todas maneras, cuando es así, en tu arco tiene que estar siempre el cero. Porque si el gol te lo hacen ellos antes, es como cerrar una persiana que después no logra más cambiar ese resultado, ¿no? Carlos, ¿estás siguiendo el campeonato? Digamos, se viene Central Norte, que no viene bien. Talleres de Córdoba también empató de local. Pero como usted dijo, es el torneo así. En este torneo se empata y se gana algún partido local, se pierde muy poco, se gana muy poco de visitante. Es un torneo así, yo creo que acá que partió un solo equipo con todos los puntos, que es Central Córdoba, Santiago del Estero, que bueno, hicieron los tres buenos resultados, pero después lo demás ninguno juntó la cantidad de puntos que tenía que juntar en tres partidos, estamos hablando. Si usted a esto le suma la cantidad total, usted va a tener un torneo muy regular. Sería importante conseguir un triunfo este fin de semana, lo pondría cerca de la punta. Sí, muy necesario, sí, muy necesario, además porque vos podés tener esto que ocurrió el otro día de que no acertés, pero ya por eso te digo, encontrarle la solución al problema, buscarle la variante, por eso cuando nosotros queríamos traer un delantero más en un momento que sea distinto, y no me refiero a que no haya, sino que hay de la misma característica, queríamos traer una cosa distinta. Bueno, el presupuesto no te da, entonces también eso tiene que ver. Sí, yo creo que siempre se va o se vende el mejor jugador. Entonces, en el fútbol argentino, cuando vos lográs encontrar la pieza esa que hace la coordinación perfecta arriba, seguro que lo quieren todo el equipo y si está en el Argentino A, va a ir al Nacional B o a Primera, si está en el Nacional B, va a ir a Primera, y si está en Primera, se va a Europa. Entonces, eso es lo difícil, por eso que estos equipos que a lo mejor llevan un montón de años juntos, como el caso, yo ponderé lo de San Jorge, le dije que respetáramos, que además le diéramos la importancia que tiene, el hecho de jugar juntos tanto tiempo y de no tener la presión, eso es lo que quería decirle. El otro día Cachito Vigil,
estaba hablando sobre la presión, porque hablaba sobre Argentina, que no era la misma que era en un principio. Es que ahora se metió la presión de primera, de campeona, de ganadora, cuando se me refería al hockey, ¿no? Y pasa lo mismo con el fútbol, ¿no? Pasa lo mismo en el fútbol para Argentina y Brasil. Y vos siempre tenés que ganar. Y los otros también crecieron. Esa es la presión de la misma gente. A veces de la misma familia. A veces está de la misma familia. Cuando llegas a tu casa y todo, en el jugador. Y no están todos preparados para la presión. Es decir, la presión hay que... es como un dolor de cabeza, ¿no? Si vos no aprendés o no lo tomás de entrada bien, después cada vez te va a doler más. Y esto es igual, si no tomás la medida con el tema de asimilarla, la presión, de manejarla, cada vez se te hace más pesada. ¿Y cómo está usted con respecto al equipo, Carlos? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo bien, lo ve? Bien, yo estoy muy bien. A mí me gustaría que nos arrimáramos más, me gustaría que tuviéramos un poco más de paciencia. Llevamos 2 meses y algunos días juntos. Y bueno, me gustaría que estén tranquilos, que sepan que estamos trabajando mucho, que tienen que venir acá y ver el clima que existe en nuestro vestuario, la tranquilidad que existe acá. Conducir así es lo ideal. Si no le erramos con lo económico que el club puede juntar para los sueldos de los jugadores y para cumplirle todo lo que hay que cumplirle en esto, que son los trabajadores, la gente que labura dentro del club, los compromisos con AFA y todas las cosas que hay que pagar, vamos a estar muy bien. Nosotros vamos a estar muy bien. ¿Es accesible Central Norte Salta? No, para nada. Un equipo que se armó para salir campeón. No. Y ellos vienen con los 3 golpes estos de los empates y la derrota. La primera derrota, ellos no tenían que haber perdido ese partido contra San Francisco de Córdoba, contra Belgrano de San Francisco. Y si usted ve el resultado, dice, un equipo lo bailó al otro. Perdieron 4-1 y tuvieron todo el partido jugando dentro del área de Belgrano. Y bueno, en cada contragolpe que hizo San Francisco lo embocó, y bueno, esas son las cosas del fútbol. Pues. En esto hay que tener paciencia, ya le digo, y hay que tratar de armar buenos grupos y de tener equipos que puedan jugar aunque sea 2 años juntos.